canal En busca de mi primer embarazo. Hoy os traigo un vídeo de consejitos. Es un vídeo que me han pedido bastante chicas y bueno, también otras chicas que han tenido alguna duda al respecto sobre este tema. Y bueno, el tema es sobre la ovulación y sobre nuestro ciclo menstrual. Entonces me parece muy interesante hacer este vídeo, ya que creo que, pues que todas las mujeres necesitamos saber y conocer nuestro cuerpo bien y saber cómo funcionamos. Entonces, pues me he decidido hacer este vídeo hoy porque creo que antes de ir a por nuestro embarazo es muy necesario el conocernos. Voy a partir de un ciclo de 28 días, que es lo más común y lo más normal, pero bueno, dejaré una tabla al final del vídeo de aproximadamente cuándo vamos a ovular dependiendo de los días de nuestro ciclo, ya sean menos de 28 días o más de 28. Si tuviésemos un periodo irregular, pues tendríamos que usar otro método, como el método sintotérmico, o usar test de ovulación. Dejaré los links en la parte de abajo, que ya hice un vídeo sobre eso. Y bueno, pero también es importante que las chicas irregulares como yo conozcamos de cuántas fases se va a dividir nuestro ciclo menstrual, y es muy importante también el conocer cómo va a funcionar. Entonces empiezo por la primera fase. Bueno, chicas, la primera fase va a ser la fase menstrual. A esta fase también la podemos llamar periodo o regla o menstruación. Esta fase va a constar de... va a empezar el primer día de nuestra menstruación hasta el día que nos acaben, que dependiendo de cada mujer nos va a durar unos días más o unos días menos. Este sangrado se va a producir porque nuestro cuerpo durante la menstruación se ha pues preparado para un posible embarazo, para una posible concepción, y al ver que no se ha producido, pues se produce el sangrado menstrual. Este sangrado menstrual pues se produce por el desprendimiento de la pared interior del útero, o también llamada endometrio. Esta sangre menstrual pues fluye por el útero, saliendo por un orificio llamado orificio uterino. De aquí va a pasar a la vagina, y de la vagina va a pasar al orificio vaginal, y de aquí va a salir al exterior. Esta sería la primera fase, la fase menstrual, y ahora pasaríamos a la siguiente fase. En este calendario de ovulación os voy a enseñar cuál será nuestra fase menstrual, que empezará el primer día del ciclo y acabará cuando se nos acabe el último día de menstruación. Ahí pasaremos a la fase lútea. También os enseña cuáles serán los días previos a la ovulación más fértiles y los dos últimos, siempre que sea un ciclo de 28 días. Estamos en la segunda fase. Esta segunda fase se va a denominar fase folicular. En esta fase se va a desarrollar el folículo. Dentro del folículo va a ir nuestro futuro óvulo. Normalmente se va a romper este folículo y solo va a ver un óvulo al que implantar, o en ocasiones muy extrañas va a haber dos óvulos. En cada ciclo el folículo será elegido pues aleatoriamente, que va a crecer aproximadamente unos 20 milímetros, y cuando ya ha crecido lo suficiente es cuando se romperá y liberará el óvulo para que sea implantado. En esta fase ya vamos a ir viendo pues distintos cambios que vamos a ir desarrollando, como que el moco cervical, que puede que pues tengamos clara de huevo y pues nosotras podamos ir viendo que se acerca la ovulación. También vamos a ir desarrollando cambios en el útero, lo que os he contado en otros vídeos, pues que la cervix va a estar abierta, va a ser flexible, va a ser móvil, y esto se va a ir pues cambiando para una posible implantación, y también las glándulas mamarias. Todo esto van a ser cambios para que nos van a advertir de que va a haber un posible embarazo o concepción y que nos vamos acercando a la ovulación. Ahora vamos a pasar a la tercera fase. Bueno, chicas, ya estamos en la tercera fase. En esta fase, que es la fase ovulatoria, que es la que más curiosidad os da, la que más me han preguntado muchas de vosotras, chicas, ya sea porque queréis pues concebir un bebé o por cualquier otra razón. Pues bien, esta fase va a consistir en que vamos a segregar una hormona llamada la luteizante. Esta es la que va a producir la ovulación. El folículo del que os he hablado antes se va a romper y va a liberar el óvulo. En ocasiones muy extrañas va a liberar dos óvulos, pero normalmente va a ser un óvulo. Este óvulo va a esperar a que sea fecundado, o a la espera de los espermatozoides, aproximadamente entre unas 24 a 48 horas. Lo más normal es que no suele tardar más de 24 horas o 36 horas. Después de que el óvulo sea fecundado o no sea fecundado, se va a ser captado por las trompas de Falopio y se va a ir desplazando hacia el útero para la posible implantación, o en caso de que no haya sido fecundado y no haya implantación, más tarde o después será expulsado, ya sea con los restos de la menstruación, o se irá solo pues cuando vayamos a hacer pis o este tipo de cosas. Esto se va a dar a cabo aproximadamente unos 14 días después del ciclo. Es decir, va a ser el día 14 del ciclo. Esto para las chicas regulares que tengan una regla aproximadamente de unos 28 días. Ya os dije al principio del vídeo, que os dejaré al final del vídeo aproximadamente, para las chicas que tengan un ciclo más corto o más largo, más o menos cuándo tienen que empezar a mantener las relaciones sexuales. Lo dejo al final del vídeo. Ahora vamos a ir a la cuarta fase y última. Aquí podéis ver de forma más gráfica lo que va a suceder cuando el folículo libera al óvulo. Aquí esperará de 24 a 48 horas a ser fecundado y a la espera de los espermatozoides. Cuando no sea así, lo que hará será bajar por las trompas de Falopio hasta el útero y allí será implantado. Cuando no ha sido fecundado, lo echaremos con los restos en la menstruación. Bueno, chicas, ya estamos en la cuarta y última fase. Esta fase se va a dar lugar a después de la ovulación y se va a llamar fase lútea. También se va a poder llamar cuerpo amarillo. Esta fase normalmente siempre va a durar el mismo número de días. Va a ser alrededor de unos 14, 13 o 15 días. Y bueno, si esta fase durase menos de 9 días podríamos llegar a tener algún tipo de problema de progesterona. Pero bueno, ya lo explico en un vídeo, más determinadamente, para quien les interese. Dejo el link abajo. Se llama método sintotérmico y ahí lo explico un poquito mejor. Bien, esta fase, pues eso, va a durar alrededor de unos 14 días. Va a durar también hasta que nos quedemos embarazadas y ya hasta que tengamos a nuestro bebé, o va a durar hasta que nos vuelva a llegar la menstruación. ¿Por qué vamos a tener la menstruación? Vale, el útero se va a ir preparando para un futuro embarazo, una implantación, y si no ha sido así, pues el útero, como cada vez va teniendo más vasos sanguíneos y más nutrientes para el prepararse para el embarazo, pues al no haber embarazo, ni implantación, ni haber habido fecundación, el cuerpo amarillo se va a romper y se va a morir. Se van también a romper los vasos sanguíneos y esto es lo que va a producir una pequeña hemorragia, que es la menstruación. y ya volveríamos a empezar a la primera fase, la fase de la menstruación, y ya sería pues un círculo, siempre va a ser lo mismo, siempre se va a dividir por las mismas fases. Entonces bien, espero que os haya servido de ayuda. No lo he querido hacer muy complejo tampoco, ni lo he querido pues ser muy rebuscado. Espero que se entienda bien. Si tenéis algún tipo de duda o preguntita, ya sabéis que tengo mi correo electrónico abajo, que me lo podéis hacer privado si no queréis comentarlo abajo. También me lo podéis comentar abajo si os da igual que sea más público o privado. Y también ya sabéis que tengo Instagram, que me lo he hecho nuevo, es Claris Canal, así que para quien me lo quiera dejar también a través de Instagram, me lo puede dejar a través de Instagram. En la cajita de información pondré el link del Instagram también. Y bueno, también os dejaré el link de que también os puede interesar, que son el método sintotérmico y también los test de ovulación, que van muy bien para el tema de la ovulación y para conocernos un poquito más nosotras mismas. Y bueno, pues lo dicho, si tenéis algún tipo de pregunta o duda, me lo podéis escribir, que muchísimas gracias por estar ahí como siempre, que para mí es súper gratificante que me estéis acompañando en la búsqueda de mi primer embarazo, y espero que os haya servido de mucha ayuda. Pulgares arriba si os gusta, suscribiros aquí en un rectángulo rojo que pone suscribirse, y compartir el vídeo si os gusta. Un besito muy 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 fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno chicas, esta es la imagen que os dije antes. Estas son para los ciclos superiores a 28 días o inferiores a 28 días. No pasa nada. Estos nos indicarán los 2 días previos a la ovulación y también nuestros 2 días más fértiles. Esto no siempre es así, ya que cada cuerpo de una mujer es un mundo y podemos ovular antes o después. Si queréis localizaros mejor vuestro día de la ovulación, os dejaré un link en la cajita de información sobre el método sintotérmico, que es para localizarnos mejor nuestro día de ovulación y conocer un poquito más nuestro cuerpo.